Y ahora los confidenciales. Se están dando pasos que por lo regular no trascienden a los medios de comunicación, que parecieran presagiar cambios en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. He aquí algunos hechos que conviene evaluar. Número uno, en las últimas semanas ha bajado el tono declarativo de voceros del gobierno norteamericano respecto a Venezuela. La estridencia de meses atrás ha sido sustituida por menciones ocasionales sin las amenazas que solían caracterizarlas. Número dos, el secretario de Estado John Kerry no ha vuelto a mencionar la lista de personajes venezolanos a los que se les ha suspendido la visa para Estados Unidos. En la última mención que hizo del tema, manifestó que por ahora no dará nombres. Número tres, Lee McClenney, funcionario de carrera, fue designado por el gobierno norteamericano jefe de misión en Venezuela. A la recepción ofrecida por la embajada en Caracas, asistió el vicecanciller de Venezuela para Europa, Calixto Ortega, quien fue expulsado por los Estados Unidos. Número cuatro, el presidente Nicolás Maduro autorizó la visita al país de funcionarios del Servicio de Administración Aérea de Estados Unidos, el TSA. Número cinco, igualmente, el gobierno nacional autorizó la visita de la DEA al país para fecha próxima. Número seis, para el viaje del presidente Maduro para asistir a la próxima Asamblea General de la ONU, fue ofrecida una oficina especial para las visas de la delegación venezolana. Toda la tramitación administrativa, entre otras, el visado, que prácticamente se hallaba paralizada en la Casa Amarilla, se ha reactivado y se desarrolla con normalidad. Número 8. Las autoridades norteamericanas eliminaron el arancel a la importación del ferrosilicio venezolano, agente de aleaciones en la producción de acero y hierro fundido, rechazando así los alegatos de las empresas norteamericanas Globe Special TV Metals y CC Metal and Alloys. Número 9. La reunión por instrucciones del presidente Maduro, del canciller Elías Agua, con el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney, el pasado jueves 28 de agosto. ¿Qué lectura tienen estos hechos? ¿Acaso una distensión de las relaciones de las dos naciones que pudieran ir más allá luego de las elecciones parlamentarias en Estados Unidos en noviembre de este año? Análisis de la encuestadora GIS 21, basado en 1,000 entrevistas distribuidas proporcionalmente según el número de población correspondiente al estado Miranda. Realización de los trabajos de campo del 8 al 11 de agosto de 2014. Principales problemas de Miranda: inseguridad 31%, servicios públicos 31%, desabastecimiento, escasez de alimentos 11%, inflación, costo de vida 7%. En relación al principal problema, inseguridad, se ha incrementado y empeorado un 87%. Pensando en el desempeño general del actual gobernador de este estado, ¿diría usted que lo está haciendo mejor o peor que lo que usted esperaba? Peor 49%. Pensando en los últimos tres meses, ¿recuerda usted si el gobernador del estado ha visitado su comunidad? No, 87%. ¿Me podría decir cuál sería el candidato por el que usted votaría? No sabe, no contesta, 43%. Enrique Capriles, 28%. Leopoldo López, 16%. Otro, 7%. Henry Falcón, 3%. María Corina Machado, 2%. Sobre Corpo Miranda, me gustaría que me dijera si conoce la corporación y cómo la valora. Muy buena, 49%. Regular, 28%. Muy malo, 24%. Sobre las siguientes personalidades, me gustaría
que me dijera si sabe quién es cada una de ellas y cómo valora en una escala de 1 a 20%. Elías Agua, 10,19%. Enrique Capriles Radosky, 8,89%. ¿Me podría decir si es usted militante o simpatizante de algún partido político? Ni milita ni simpatiza, 73%. PSUV, 21%. Primero Justicia, 2%. AD, 2%. Voluntad Popular, 1%. COPEI, 1%. Sobre el uso de heroína en los Estados Unidos, solo en Nueva York, el diario Christian Science Monitor, en reciente publicación, recoge la información de que un estimado de 670 mil personas utilizan esa droga, aun cuando se estima que el consumo es mayor. Por sí sola se explica esta comunicación de un televidente. Se trata de Alfredo Luque, trabajador jubilado, quien hace mención a una comunicación que me envió en el año 2011, que atendí como siempre suelo hacerlo y la tramité. Hay constancia de que el caso fue atendido en esa oportunidad y desde entonces, dice Luque, no han sido atendidas sus derechos. El planteamiento involucra a 12.860 trabajadores jubilados de CanTV, Aeropuerto, Instituto Venezolano de Seguros Sociales, institutos extintos, víctimas de las privatizaciones de los años 90. ¿Qué ha pasado? Tenía la impresión de que el caso estaba resuelto. Por tanto, hay que requerir a las autoridades competentes sobre este caso. El planteamiento de Luque está en mi poder, con más datos, a la orden de la autoridad que decida procesar esta denuncia de Alfredo Luque, seguridad identidad 7.305.902. Las mil caras de contrabando de extracción, un informe confidencial que llega a mis manos, refiere lo siguiente. Se tiene información que el día 7 de agosto, escuchen bien, de este año, fue interceptado un cargamento de ganado transportado en 8 camiones procedentes de Venezuela. El hallazgo ocurrió en un sector de la trocha Los Remedios, en jurisdicción del municipio Albania, en territorio colombiano. Los semovientes fueron incautados por las autoridades y su valor está estimado en 100 millones de pesos colombianos. Cabe destacar que el traslado de este cargamento de reses para el vecino país donde fue detectado supone complicidad de las autoridades venezolanas que resguardan la frontera. La pregunta es sencilla. ¿Se investigan hechos de esta naturaleza reveladores del poder de las mafias que controlan el contrabando? Cada vez que se trata de los intereses de Venezuela como Estado, como nación, se da una extraña conjunción entre la oposición venezolana y diversos sectores políticos y comerciales de Colombia. Una de las últimas manifestaciones de esa singular simbiosis ocurrió con motivo de las medidas de emergencia acordadas por el gobierno nacional y consultadas con el gobierno colombiano en la reciente reunión de los presidentes Santos y Maduro en Cartagena. Entre las medidas está el cierre temporal de la frontera atendiendo a la gravedad del fenómeno del contrabando. No obstante, la medida fue cuestionada de inmediato por el gobierno de Colombia a través de su cancillería. Y lo mismo hicieron la oposición y sectores empresariales venezolanos. Sin comentario. Por un problema que se suscitó en Alemania, el embajador de Venezuela ante esa nación, Rodrigo Chávez, dejó el cargo para sustituirlo en la misión. El gobierno venezolano solicitó el placer para el ministro de Defensa, almirante Orlando Maniglia. El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, se reunió con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas Extranjeras y escuchó de este directamente la versión de lo que sucede con el sector.
El ministro le pidió la visión de lo que pasa realmente y quedó sorprendido por los datos que le suministró. Rodríguez Torres se dispone a hacer otro tanto con la representación de los sectores automotriz, alimentos y medicinas en torno al impago y a la necesidad de dialogar. Confidencial al cierre. Monitor País, confidencial, semana 24, 22 de agosto de 2014. Percepciones acerca del presidente Maduro. 1.200 entrevistas en todo el país. Resultados. Un trabajo similar de Interlaces del 15 de julio de este año se hizo sobre la percepción de la ciudadanía sobre la oposición, que también difundimos en este programa. Ahora este trabajo arroja el resultado de la consulta sobre la percepción que tiene la colectividad sobre el presidente Maduro. Voy a leerle varias ideas buenas y malas que la gente dice tener sobre el presidente Nicolás Maduro y usted me dirá si piensa que son ciertas o falsas cada una de esas ideas. ¿Es cierto o es falso que el presidente Maduro está haciendo muchas cosas para ayudar a los pobres? Cierto, 57%, falso, 39%, no sabe, no contesta, 4%. ¿Es cierto o es falso que el presidente Maduro está construyendo muchas viviendas para los pobres? Cierto, 65%, falso, 32%, no sabe, no contesta, 3%. ¿Es cierto o es falso que el presidente Maduro está reimpulsando las misiones? Cierto, 54%, falso, 36%, no sabe, no contesta, 10%. ¿Es cierto o es falso que el presidente Maduro ha sido fiel al legado del comandante Chávez? Cierto, 67%, falso, 29%, no sabe, no contesta, 4%. ¿Es cierto o es falso que el presidente Maduro es una persona humilde?